senyores, senyors, benvinguts a Força Barça i a TV3, la teva. Avui tenim un programa molt especial, un programa nadalenc, amb un Pare Noel, Gall d'Indi, missatges institucionals, el cagatió, un especial joguines, receptes de cuina... Mucho Betis, eh? Eh! Gol! Viva el Betis. Avui està content, esclar, va guanyar 0-5. Doncs avui, com és un programa especial, no penso parlar de la Lliga. Vam empatar a casa amb el Betis, sí, i què? El Deport va perdre, llavors no és tan greu. Crec que la culpa la va tenir París, que per cert ja és blaugrana. Bé, més que París, la muntanya russa d'Euro Disney, on van anar els premiats després de rebre els trofeus. Oye, hoy es un día fantástico para mí, ¿eh? He sido escogido el mejor entrenador del mundo, de un Green Team. Yo, el mejor 11 del mundo. ¿Pero por qué se lleva solo 10? Es igual. Y yo, la mejor pelota de oro de todo el mundo. Aguanta, aguanta, la bien que viene. Cuidado, ¿eh? Esto de venir a Euro Disney no me convence mucho, ¿eh? A mí me da un poco de miedo. Ojo, que empieza la bajada ahora, ¿eh? Oye, me dio un poco, ¿eh? Sí. No pasa nada, mister. Ojo, que aquí está trabajada, ¿eh? ¡Que viene, que viene! ¡Que te ha caído! ¡La pelota de oro! ¡Master, master! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Vamos a pasar la puerta! ¡No! ¡Qué once! ¡Qué once! ¡Mi once! ¡Mi once! ¡Mi once! ¡Ay, la Cuba! Tranquilo. ¿Tú no sabes de esto? Ya llegamos. Estoy mareado. Oblidem els empats. Demà és la nit de Nadal i el Pare Noel és a punt d'arribar. Ay, se te hubiera descubierto antes. Bueno, es una noche mágica, una noche donde lo que necesitas es amor. Todo el mundo está esperando la llegada de Papá Noel. Papá Noel que está muy cerquita ya de todas las casas, de toda la gente que está viendo. Pero ¿cuándo llega Papá Noel? Ahí está Papá Noel. Amb el trico, trico, trico i amb el trico, trico, tra. Ja veureu a la Mairena quantes joguines deixarà. Esteu segurs que aquest és el Pare Noel? Moltíssimes gràcies. Continuem a Força Barça, especial Nadal. Ja tenim el tió preparat. Sabeu la cançoneta? Sí. Som-hi, doncs. Un, dos, tres. Caga, tió, si no et donaré un cop de bastó. És fort. Caga, tió, neula, citurró, si no et donaré un cop de bastó. Com ha quedat el tió? A veure, un moment. Atenció, com ha quedat el tió. Què ha cagat? Oh, un pot d'olives. Per picar. No està malament. El tió és una de les grans tradicions catalanes, però què li ha deixat a la gent del Barça? Endavant, Charlie. I m'han regalat una placa que posa el rei dels negocis. Aquí la veus, sí. Sí, mira, han sido estas orejas, un poco grandes, que, bueno, significan un poco el que, bueno, pues por las mañanas no me quede dormido, que oiga bien el despertador. Ara us explicaré una gran tradició catalana, el tió. No hi és, el tió de quala. No, de ningú. Tu te refereixes a l'oncle. Sí. Això és el tió. Oye, pero esto que es tío vivo o qué, tío que la guarda. Ja t'ho explicaré després. Vinga. Escolteu-me bé, eh? Hem de cantar aquesta calçoneta mentre paguem el tió. Tio, 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 caga'ns la Copa d'Europa. Tio, 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 caga'ns la Copa d'Europa. A veure què ens ha portat el tió. Xupa, xupa! Carmelos per tu, Johan! Guaita! Pel Busquets, el guante de la casa, los guantes! La almohada para mi amigo Romano. ¿O cogí? Sí, para mi carbón, como la estufa de mi casa. ¡Molt bé! ¿Estem contents? Va, aneu a jugar, aneu a jugar. Aneu a jugar. Jo el taparé perquè no tingui fred. Escolta, aleshores, Faji, com veus tu això del carbó? Me gusta mucho. Vamos a un auto de choque que tenemos aquí. ¿Es bueno? Se ha ido ya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! Esto cojonudo, macanudo. No entiendo las costumbres de estos catalanes. ¿Ah, no? La semana pasada me hicieron salir de Cagané en un Belén. Y ahora le pegan un tronco y salen regalos. ¡Oh, sí! ¿Qué es esto? Un tronco que me recuerda mucho a usted, por cierto. A mí no. Ah, a usted no. A mí no. Oh, pero le pegaban y salieron regalos. Vamos a probar. Le clavé una astilla. No pasa nada. ¡Qué bárbaro! Una astilla dorada por el sol. Esto era de... Tío, 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 ta, cagansla,
Copa de Europa. Europa. ¿Pero cómo va a ganar la Copa Europa? Ah, sí, es verdad. Hazme caso, ya ves qué canción. Tion, tion, haz que bajen a segunda división. Tion, tion, haz que bajen a segunda división. Ellos, ¿eh? A ver, lo regalo. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Alfredo, no te la comas. Son dulces. ¿Por qué, sí? Están buenísimas. Yo esto no me lo como. Bueno. No. Pues como perdamos las elecciones, a ver usted lo que va a comer. I ara els guanyadors d'aquesta setmana. El Bar l'Estrella d'Estrella. Amics, demà la nit arriba el Pare Noel carregat de regals. Si fa no fa, com Estrella d'Am. Sí, perquè les 1000 primeres trucades al 905-111-905 tenen com a regal un compact disc amb el famós tema Hey Baby. I encara més obsequis. Hi ha en joc 3 viatges per dues persones per veure el partit decisiu entre el Real Madrid i el Barça, que jugarà el dia 7. Teniu temps de trucar al 905-111-905 fins dimecres dia 4 a la mitjanit. I encara més guanyadors. Aquests van veure de franc el partit Barça-Betis. Aquí els teniu, Raül Roig, Víctor Fabregat i Omar Mahmoudi. Força, Barça, Barça, força, Estrella! Arriba el moment de cantar les Nadales a Força Barça. El senyor Núñez, tot s'ha de dir, no té massa pràctica. Fixeu-vos. Cada sembra, pum, 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 ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet. Crida la Verge Maria, nens que fan una estalvia, pum, pum, pum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet. Crida la Verge Maria. Només canta el tros del fum, fum, fum. Fum, fum, fum. Què cantem, el Campanes? No! Fum, fum, fum. El fum, fum, fum. Sí, fum, fum, fum. Aquesta és bona. Aquesta la sap, no? Bona. Sí o no? Endavant. Vinga, va. Un, dos, tres. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet. Un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet. Ha nascut un fum, fum, fum. Ai, a dalt de la muntanya, fum, 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 fum. Ai, a dalt de la muntanya, fum, 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 fum. A la zona sempre guanya, fum. Fora, que la cantaré! Demà, nit de Nadal, aquesta cadena us oferirà un gran programa especial. Des d'un meravellós creuer, un vaixell de luxe, brillarà amb tota la seva llum la folclòrica més important de tots els temps. Isabel Pantoja i el seu transatlàntic. Sí, un transatlàntic, perquè si no, no cabia. No cabia? No, no cabían las cámaras. Así que les espero en esta botadura del barco que será en una noche de... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gràcies. Demà, amics, és la nit màgica, la nit de Nadal, amb aquest sopar tan familiar. Però quins són els plats del menú de la nit de Nadal? Escudella i cardolla. Perfecte, senyora. Di Estefano, però, s'estima més sopar botifarra amb mongetes. A mi la botifarra amb mongeta. Sí, no? Lo primero a mí cuando llego al restaurant... La botifarra con mucheta, que es la que más me gusta. Ya tengo la nevera preparada para llevármela para mañana, para Madrid. ¿Qué me dice? Sí, sí. Però avui no podem parlar de botifarra. Hem de cenyir-nos a la cuina nadalenca. Per exemple, els canelons de Sant Esteve. I naturalment, entre les nostres receptes no hi podia faltar un plat tan tradicional com el que farem avui. Canelons a la catalana. Amics i amigues, molt bona noig. Bona noig, Conchita. Hola, Anna Maria. Molt bé, avui estem aquí per facilitar-vos lo que són les receptes del menjar de les èpoques nadalenques. Sembla que parli francès, però és catalasqui. Sí, senyor. I de bon peu. Per la nit de Nadal i el dia pròpiament de Nadal... Exactament. Quins són els plats típics? L'escudella i la cardolla. Ma, què porta la cardolla? Porta de tot. Ahí está. Churí, cigrón, morcí... Y la pelota que, la que le quitamos a Bjorn Borg en el Open de Madrid. Está buenísima. Caprofiti. ¿Qué es por hacer cuando se acaba la escudella y la cardoña? Tenemos dos posibilidades.
Una. Tirarla pa'l perro. O dos. Ya que no se la come el perro, la comemos nosotros. Exactamente. Se pot aprofitar tot. Exactament. Agafem, agafem este trapo con el que he estado engrasando el coche hace un ratito. Y se van colocant las sobras de la escudella Cardoña. Más rápido es con las manos. No olvideu la pilota, que es molt important. Sí, de eso tú sabes mucho, Alfredo. Y para hacer la pasta, es comença a... Un moment, un moment. ¿Ah? ¿Per què servirà tot això? Ah, per fer el canelón. Que es lo típico de casa nostre. El día de San Esteve. Ahora... Más, ¿qué es un canelón? Una cosa larga de 12 centímetros. Que no hay que confundir con un macarrón. Que es aquest. Bé, sí. Per fer la pasta del canelón, aprofitarem tot això. Sí, ha quedado la marca de l'aceite. Molt bé. Y ahora comence a machacar, ¿eh? Vingui. Está quedando boníssim. Bo de rechupó. Alfred, así acabarem abans. Molt bé. Ai, se m'ha caigut. Esto passa en qualsevol cuina. Fot-li. Ja està. Ja està. Molt bé. La pasteta ben feta. On està la pasta? Aquí. Ah, mira, mira, mira que buena. Que buena està la pasta. I ara comencem a fer els canelons. Del dia de Sant Esteve. Puse-lo aquí, iriri. No serà massa pasta? Ja està bé. Y este canelón, al horno. Al forn. Exacto, ben calentet, estan boníssims. Me fa el dia de Sant Esteve, recordeu, el 26 de desembre. Alfred, fum, fum, fum. Y si un canelón queda malament, ¿qué podem fer, amics? Pues la nota de la receta la ponemos en la nevera. Aquí. Y nos queda perfectamente. ¿Eh? Fins d'aquí. Un gran remei. El dinar del dia 26. Però la vida continua. Hi haurà un 27, per exemple. Després del 26, vendrà el 26. I què mengem el 27? Ah, podem aprofitar el propi canelo. Per exemple, si el dia 26 us ha sobrat algun canelo... Ai, Dios, que me lo veo venir. El que podeu fer pel 27 és... Canelón de un canelón. Exactament. Se col·loca la pasta sobre el canelón i ja tiene canelón de canelón. I esto no hay quien se lo coma. La tradició diu que està bo, però... I pel dia 28, el canelón que tiene un canelón, le podeu poner un canelón encima del canelón del dia canelón, con un pan bimbo. Si acaso yo ya me como el pan solo. I aleshores, estas són les nostres tradicions de Catalunya i casa nostra. Després ho explicarem la nit de Cap d'Any. Ara farem un canelón de la cabeza d'Alfredo. Buen Nadal, ¿no? Buen Nadal. Así que les digo buen Nadal a todos. Gràcies. Continuem en aquest programa especial de Força Barça, especial nadalenc. Demà arriba el Pare Noel carregat de joguines, però què li han demanat aquest any als nens? Ara ho sabrem. Un equip nou del Barça. Perfecte. Un cotxe de mando. Molt bé. Un joc de la videoconsola. Perfecte. Un Action Man. I a més, tot això. Jo un cotxe dirigido i un helicòptero. Una ardilla. Una? Ardilla. La Anastasia fa gimnàsia. Una espiqueta. Maca? Sí. I els jugadors del Barça, què li han demanat al Pare Noel? Crec que Hagi ha demanat l'escatergori. Sí, tinc una idea. Sí, què passa? Per què no juguem al categorín? No se llama así. Que està molt bé. No, se llama así. Se llama Excalibur. Això. Que no, que no! Que jo he vist per la tele. Què passa a la boca? Este es el escategorí. Que no sabeu. Se llama escategorí. M'agrada aquest joc. Jo he traído uno. Tu tens un? Mi escategorí. Molt bé. Doncs podem començar a jugar. Vinga, empezamos por la letra L. L. No val copiar, eh? No, no. Ciudad Londres. Es correcto. Londres. Muy bien. No val copiar-se. No, claro, sí, es una... Comida... Longaniza, pa' comerla. Si no, no sería comida. ¡Objeto! Ahora voy yo. Linterna, pa' alumbrar. No, pa' comer. Y ahora voy yo. Moneta. Moneda. Moneda, moneda. Moneda con L, moneda. Ya está. Lechuga. ¡Lechuga! Lechuga son mil pelas. Lechuga, pasta, guita. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo que no? Pues ahora mismo me llevo mi escategorí. ¡No, no, no! 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 Aceptamos lechuga como moneda. ¿Lo aceptáis de verdad? ¡Sí! Venga, vamos a jugar a la escategorí. Vamos a jugar a la escategorí. Llevo mi escategorí. Pero que sea la última vez que no. Necesitáis una palabra, ¿eh?
Quina Venga. Lletra juguem ara? Ara juguem con la letra J. La J, molt bé. La letra J. A veure. Baile J. Sí, la mateixa lletra. Claro. Futbolista, jugador, con J. Esto no sé si vale mucho, amiguito. Torero. Puede ser Jesulín Dubrique. Sí. Me gusta, me gusta. Nombre de persona. Nombre de persona, nombre de persona. Ya está. Julai. Ahora sí que no. No vale, Julai no es un nombre de persona. Sí que vale, Julai. No es un nombre de persona. Pues a saber que digo que ahora sí que me llevo mi catargo. Me llevo mi catargo. Està molt bé aquest joc, però jo he demanat al Pare Noel el disc compacte de Nuñito Mix. Ja és a la venda el nou Nuñito Mix. Amics de Força Barça, arriba el moment de la festa, arriba el moment de brindar per les coses positives amb De la Pierre Brut, que té nova presentació per aquestes festes nadalenques. Joan Anton, fora de joc, tenim molts motius per brindar I aquesta tant, nit. Molts motius. Xin, xin, per la pilota d'or que li han donat a Risto Stochko. Xin, xin. Xin, xin per Risto, s'ho mereix. Xin, xin per Romario, que va guanyar l'onze d'or. Xin, xin amb De la Pierre. I pels tres altres onzes, a Cruyff, Hagi i Ronald Koeman. Ostres, quants onzes! Més brindis amb De la Pierre Brut. I a més... Home, el més especial, al fons, per la gran audiència de Força Barça sí. I TV3... Molt bé. Perquè tinguin una bona nit de Nadal, un sensacional dia de Nadal i un encara millor dia de Sant Esteve. Perfecte. Xin, xin amb De la Pierre i a tothom moltíssimes felicitats. Romario ja té el seu 11 i Stoichkov la seva pilota d'or. A Força Barça estem molt satisfets, però l'expressió pilota d'or podria tenir un altre significat. Us imagineu un trofeu al més pilota de tots? Seria una competició molt disputada. Senyores i senyors, benvinguts a l'entrega de premis Pilota d'Or! Amb el número 5, Encarnita Sánchez, que li fa la pilota a Isabel Pantoja. Amb el número 4, Felipe González, pilota de Jordi Pujol. Amb el número 3, Serra Ferrer, que li fa la pilota a Johan Cruyff. Amb el número 2, Ramon Mendoza, per fer-hi la pilota a Catalunya. Guanyador del premi Pilota d'Or, Ángel María Villar, pilota de José María García. Recull el premi José María García. Com estàs? Guapíssima. Pilota d'Or. És un honor per a mi que me hagan la pelota. ¡Qué bueno! ¡Richardet! ¡Macizo! ¡Santino Fornes! Home, president, què fas per aquí? Doncs mira, m'estic maquillant perquè demà haig de fer el discurs institucional. Però creus que arribaràs a temps? No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé, Roca, no ho sé, perquè només queden 24 hores. Som-hi, Gisela, anem per feina, anem per feina. Per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. Així, molt bé, molt bé, molt bé. Demà ens parlarà Jordi Pujol. Avui, però, com a aperitiu, tenim un altre missatge, el del president. Ja? Socis, barcelonistes, us parlo des del despatx presidencial per fer-vos arribar el missatge institucional. Aquest ha estat un any molt dur. Dur pel ple de satisfaccions pel nostre club. ¿Será posible? O de zona, eh? Con la forma que hay usted aquí perdiendo el tiempo y hablando solo. És un missatge institucional. El mensaje viene de tu señora. La señora Mari ha dicho que si no acaba con la picada, los invitados hoy no van a cenar. Ah, que arribaran els convidats, és veritat, sí. Lo siento. Quan van començar la temporada, era tot il·lusió. Després, el tema dels fitxatges... Senyora, Carme Aixecs, president, què tal? Hola, Maians, què tal? Està llegint el discurs de l'any passat. Ai, que espita! Aquesta temporada és aquest. És aquest, no? Sisplau, faci el favor. Amb la... Truquen, eh? Vaig obrir. Hola, xato. Aquí, un pedazo de
Ah, amb el fitxatge de Hagi vam completar una llista de 4 estrangers. President, en Manelic, que es vol fer una foto amb vostè per Nadal Esport i Barça. Ah, molt bé. Que ens portarà alguna cosa, Papa Noel? Ah, ja veurem. Com si a fos, Papa Noel vindrà capa, aquesta nit, eh? Clar que... La lesió inoportuna de Romario... Ai! Lo invitado, seguro. Ves fent rodolor. Vas tocar hola, una mica. Hola, què tal? Els convidats! Encara està xato. Hola, hola, nen. No, ja, ja estem acabant, ja, ja. El gall dindi. He portat cava. Oh, dues ampolles. Tamany gegant, eh? Les poso a la nevera. A la nevera. Al congelador, perquè fa escomba, eh? Quedarà un gall dindi formidable. Estem tots, eh? Estem tots. Això fa figa, eh? El botano s'està acabant. No. Està acabant el botano. Truca'n, vaig sobrir. El botanito, des de les ondes. I saludos cordiales. ¿Dónde le dejo el botano? Aquí, aquí, aquí. Aquí. Abre el passeig. La Copa d'Europa és el nostre bas. Ja faig la connexió del botano, eh? La cesta no me la has pedo extraño. La connexió, amb això va ara a tota castanya, ja. Què ha passat? Esperi! Bon dia! Esperi, com ha acabat? No. Oh! Un aplaudiment! Oh! Eh? Prou bé, eh? Ha quedat molt bé. Vol una mica de macarrons? Sí. Doncs miri, aquí els té. A veure. Qui vol? Qui vol això? Qui vol? Està boníssim. Fa bona l'oreta, eh? Sí. I després de la publicitat, el Dia dels Innocents, les prediccions pel 95, un xou de Nuñito de la Calzada, el senyor Lara persegueix un gall dindi, fora de joc, Ricardito Bofill, professor d'universitat i moltes coses més. Moltíssimes gràcies, benvinguts altre cop a Força Barça, amb aquest programa especial de Nadal. Bernard... Escolta, pajarà! Gol d'Abelardo, Abelardo. Gràcies. De 100 vegades falles 99. Eso dice, sí. No, ho diu vostè. Ah, yo mismo, sí, lo he dicho yo. Però dimecres ha marcat un gran gol, un gol decisiu. Sí, señor. Molt bé. Abelardo, marxa cap a Astúries. Per Astúria. Astúria, patria querida. Magnífica, Abelardo. Repassem una mica el calendari de Nadal amb Abelardo. A veure, el dia 25... Navidad. El dia 26... San Esteve. Perfecte. I el dia 28? 28, no caigo. Señoras y señores, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Antonio Guerra escribe un libro de poemas. ¿Qué? Como lo oyen. España, el segundo país de Europa con menos corrupción. El primero es Italia. ¿Qué? Iberia resuelve su problemática ampliando su plantilla en 20.000 nuevos puestos. ¿Qué? Estas son las noticias del Día de los Inocentes. 28 de diciembre, los inocentes. Hola, amics. Avui és el Dia dels Innocents. I estic amagat aquí, al darrere de la furgoneta. Mendoza, et pringaràs quan la moneda vulguis agafar. Crema que et cremaràs. Uf, com crema. Ara què passa? Glories esportive. Ai, hoy tengo que felicitar a Florentino. Es un santo y es mi día de suerte. Una morena, una perra de capa. El Florentino, el Valentino. ¿2.000 pesetas? 2.000 pesetas. Ay, ¿qué le pasa? ¡Billete! ¡Cago en día! Me han puesto la yufa. Ya verás tú. ¡Objectiu! Era hasta una broma y sé quién ha sido, ¿eh? A ver si la cogen. ¿Digui'm? Hola, senyor Núñez. Soc jo mateix, digui'm. Miri, li truquem de Mantequeries La Pastora, que li volem enviar un lot de Nadal. Ah, molt bé, gràcies. Perquè vostè no es molesti, sí. Ja li enviem nosaltres a on es troba vostè. Miri, estic al carrer de la Truita, eh? Sí. Número 63, sí. Al darrere d'una furgoneta. Perfecte. No es mogui, eh? No es mogui, que ja li enviem nosaltres, eh? Gràcies, molt amable. A través d'un missatgero. Molt bé. Adéu, adéu. Bé, eh? Se va acordar, aquesta. Mantequeries La Pastora. M'agrada, això. No deixeu de veure la continuació de la història del Dia dels Innocents. Amics de Força Barça, demà ja és la nit de Nadal i encara hi ha gent que no té el gall dindi a punt. Afanyeu-vos. Estoy leyendo este libro en el que se va a cometer un asesinato.
Y en este despacho también, pero yo. ¡Ay! Lara, no lo dirías mai. ¿Qué pasa? Somiaba que dimitía. Si queremos comer pavo caliente, hemos de matar este pavo, que es la comida de Navidad. ¿A qué esperem? Sí, vamos a ir a por él. ¡A por el pavo! Ven ¡a por aquí. El pavo! ¡Ven aquí ahora mateix! ¡Que vengas ahora mateix! ¡Ven aquí! ¡Ya lo tengo! Camacho. ¿Qué pasa, hombre, Lara? ¿Que estás cansado? ¿Qué te pasa? Tengo un fichaje que te puede interesar. ¿Un fichaje? Sí. ¿Es rápido? Más rápido que una vespa. ¿Tiene para darle bien de cabeza? Sí. Va mejor de muslo. Con el muslo va bien. ¿Y de olfato de gol? Yo creo que tiene olfato de co. Olfato de co, sí, sí. ¿Y sabes qué? Es búlgaro. Se llama Pavov y viene ahora mismo. Viene ahora mismo. ¡Aquí está! ¡Que no te escapes! ¡A por él! ¡Ya te tengo! ¡A por él! ¡Que paso el mal! ¡Vine aquí, te dic! Agafarà la família espanyolista el gall dindi, continuarà. I la panera de Mantequeries la Pastora. Sí que triguen, no pot ser. Ara venen. Sí. Segur que són ells. Mantequeries la Pastora? No. La Pastora! No, no estrany, eh? Ho entenc. És que no arriben, no... Mantequeries la Pastora? És tardíssim, eh? Ah! Aquí arriba. Senyoreta, és aquí, és aquí. A la panera o a la Pastora. Neto, que me roben! Això no pinta gaire bé. Esperarem una miqueta. Però desembre s'acaba i 1994 també. Se está acabando diciembre. Por lo tanto, se está acabando el año. Y este año necesita un repaso, aunque sea en forma de canción. ¡Bravo! ¡Vamos, chavales! ¡Ay! A Madrid también le ganamos fuera. Ale. Y aunque perdimos frente a Milán en la final de Atenas, ya nadie le quepa duda que ganaremos en Viena. Ay, 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 qué pena me da que se me acabe el año. Ay, qué pena me da que se me acabe el año. Ay, qué pena me da que se me acabe el año. Ay, qué pena me da que se me acabe el año. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? No me pises, que lleva chanclas. Ay, 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 ay. Sí, companys, aquest ha estat un gran any pels barcelonistes i pels que han confiat en Rigel, Rigel Insurance Club, una companyia de reconeguda solvència que es destaca perquè tracta directament amb els seus clients, perquè premia els bons conductors amb importants descomptes i perquè ofereix sempre el màxim servei. Si vostè té més de 30 anys, la jugada més segura per la propera setmana és trucar a Rigel Insurance Club al 900 30 30 30. Es pot estalviar d'entrada un 15% a l'assegurança del seu cotxe. I Rigel us desitja bones festes. Per cert, qui no té molta sort darrerament és Mendoza, sobretot des que ha ensenyat la seva pulsera. Esta pulserita la voy a poner por la parte positiva, sí. Me está dando mucha suerte últimament. Ahir van guanyar 0-5, però s'han lesionat Redondo i Ladro. Crec que s'haurà de buscar un altre amulet. Pues la pulsera de la suerte, de la que usted nos habló, no, no dio tal suerte, porque nos la enseñó y se lesionó Ladro. Un desastre, ¿no? Por eso la he cambiado, amigo. Ah, ¿qué me dice? Mira qué maravilla. Oh. Me la ha regalado mi amigo Fuguet. Ah, oh, caramba. Sí. Que venía en un lote navideño, ¿no? Tuve que robarla. Bonita, ¿eh? Es preciosa, ¿eh? Eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que usted, que es un hombre de amuleto, aparte de la pulsera, creo que también tuvo unos calzoncillos durante mucho tiempo que al final caminaban solos. Calzoncillos, efectivamente. Tenía unos calzoncillos que han sido fantásticos, ¿eh? Calzoncillos que duraron casi 5 ligas, ¿eh? Que al final estaban transparentes. Mucho tiempo, ¿eh? 5 años seguidos, con sí, todos sus días y sus, todas sus noches. Al final estaban transparentes, como usted dijo, ¿eh? Están, porque... Ah, no, ya no están. Aún los llevo. ¿Aún los lleva? A ver si me dan suerte otra vez. ¡Qué bárbaro! Los quiero ver. Hombre, una exclusiva fora de yo. No me cuesta nada, ¿eh? Mire, con una mano. A ver, velo. ¿Cómo? Ah, oh, pues sí que está transparente. ¡Qué bárbaro! ¿Me gusta usted? ¡Macanudo! Que le enseño la etiqueta que me, oh, me costó son sus bárbaro. Duros, ¿eh? Son de marca, ¿eh? Jim. Jim. Jim West. Muy bien.
Bueno, y se lo pone otra vez, ¿no? Otra vez. Porque ahora mismo no tenía usted nada dentro, claro. Claro. Ahora son otra vez. Como no se ve. Muy bien. Una exclusiva más fuera de yo. Sí. Y no volvemos a acabar que en la entrevista. No, pensé que Mon esparle una mica en catalán. La semana pasada es la fe, la poesía de Espriu en Joan Patí quan vaya. Vaya, vaya, vaya. Muy diferente. Hoy se titula La poesía es propia. Cargol. Cargol. Gol, gol, gol. Muy bien. Cargol. Treu baña, vaya, vaya, vaya. Cargol. Cargol, treu pi, voy a hacer pipí. Fins aquí, fuera de yo. També vaig a fer pipí por aquí. Alfonso a la dreta. No, nada, te canto por ser la virgen de la paloma y un mantón de la China, te voy a regalar. Pues yo no puedo más. Dígame a mí. Ahí lo tenemos. ¿Hasta aquí? ¡Anem a por él! No, pues... ¡Encara tengo esperanzas! Mira tú. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te pases! ¡Ven aquí, te digo! ¡Casi al fin! ¡Casi al fin! Continuará. No tenen sort de moment, Perelló i Lara intentant agafar el gall dindi. Oi, Alfonsé, sí. Hablando de suerte, el Núñez todavía está esperando que le traigan el panero de mantequerías o el leonesa? No, son mantequerías la pastora. Ah, la pastora. Ara ho sabrem. No, he perdut el dia, no m'hauran trobat, no ho entenc. I estic segur que era mantequerías la pastora. Mala sort. Adéu, macedonistes. Un fort aplaudiment pel nostre innocent president. Johan, què faràs aquesta nit? No, nada especial, Alfonso. Entonces, vas a l'aeropuerto a esperar unos amigos. Ah, molt bé, que arriben d'Holanda. Sí, Holanda, sí. Doncs compte que no et trobis el bo fill a l'aeroport. El fill de qui? El bo fill. Buenos días, Ricardo. Hola, de vuelta a Miami. Ricardo. De vuelta a Miami, ¿ya vuelves? Sí, ahora no tú, que es muy pronto por la mañana. Ahora no tú, que es muy pronto. Ay, para, por favor, hombre. Es que no, son las 8 de la mañana, tú. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga con la cámara aquí? Que no tiene ni luz, coño. Oye, pero por favor, ¿cómo es que contestas esas preguntas, coño, a las 8 de la mañana aquí? Oye, por favor, tranquilo. Pues no, 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 ni Julio ni hostias. Dejadme tranquilo, por favor. Pero ahora ve la noticia. Ricardito dona clases a Miami. Estoy de profesor de la Universidad de Miami y estoy escribiendo también y estoy bien. Andaban conexión Miami. Sí, y con el dibujo de esta bonita nube... ¿De nube? Ya se acabó el curso. Nube en la que está usted montado cada día. Bueno, como pues, Heidi. Voy a dar las notas. Mari, Pepi, habéis aprobado todo, con matrícula de honor. Ya está, ya está. Ya está. Enchufadas, enchufadas, enchufadas. ¿Y tú, Julio? También todo aprobado. ¡Qué, todo. Qué repelús! Todo menos la música. ¡Vaya, amor! ¡Oh, dándole! Canta en las montañas, es tirolés. Soy como Ricolero. Muy bien, chavalín. La lengua tampoco está aprobada, ¿eh? Vale, bueno. Pues mire que habla bien, ¿eh? Puedo decir que estoy mal, Dorales. Dicen que está muy contento de venir a España. Y que... Está muy contento de su último disco. Sí. Ah, por cierto, se me olvidaba. ¿Otro? La gimnasia tampoco está... Vaya, por Dios. Fresca, pues mire que yo lo veo en forma, ¿eh? Yo también lo veo en forma. Mire cómo anda. ¡Qué miedo! ¡Está fenómeno, Julito! Te voy a comprar un Plimpton. Buen presidente, Bill Clinton. Por cierto, señor Iglesias. Dígame. Bueno, abuelo. Oiga. Sus notas. Gracias, pero no me trate de usted, que yo todavía he hecho uno al día. Un colacao. ¿Suspenso? Sí, el francés lo ha suspendido. Oh. Pues mire, que a mí el francés me gusta, ¿eh?
y la medicina también está cateado. Ah, suerte. Pues de mayor seré otra cosa. Perdón, ¿sí? ¿Mairena ha aprobado? Bueno, Mairena ya es el quinto curso que suspende. Hay que ver. Repetidora. Sí. ¿Pero usted la ha aprobado? El próximo año la aprobaré si me deja Chabeli. Claro que sí, hombre, claro. ¿Podemos ir? Sí, ya os podéis ir todos, menos Mari y Pepi, que se quedan en recuperación. Ya está. ¡Qué chupada son, chupada! Oiga, bueno, este profesor, ¿qué enseña? Sí, ¿usted qué enseña? ¿Usted qué enseña? ¿Qué? Bueno, pues, si queréis, os puedo enseñar los dos huevos. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No enseña nada! ¡Tiene! ¡Censura! ¡Aquí, censura! ¡Censura! S'està acabant desembre, s'està acabant l'any. Arriba el moment precís de fer les prediccions per l'any 95. Voleu saber què passarà l'any vinent? Doncs som-hi! Amb el trico, i amb el trico, tra. Doncs no és la Mairena, són en Johan i en Charlie. Força Barça us ofereix prediccions pel 95. Amic, bona nit. Benvinguts a l'espai Prediccions pel 95. Avui amb nosaltres el futuròleg Johan i Charlie. Hola. Endavant i quan vulgui. Molt bona nit, podeu fer les preguntes si voleu. Sisplau, es casen finalment Rocío Jurado i Ortega Cano? No, esto totalmente ya falso porque los dos últimamente se han peleado mucho. Aquí tenemos el Ortega Cano que ahora amablemente sale del coche y le abre el puerto a ella. I ella li diu, espera't, espera't. Què haces, no? Ja baixaré quan vulgui. Pasando. Ara li fot un cop de colze. Oye, un codazo, eh? Això es falta, eh? Sí. No tengo nada que decir. Pero comentar estas palabras de que dijo José que os vais a casar antes... Yo no sé nada de lo que ha dicho José, yo no lo he visto. Si el té al costat. Rocío le dice a l'Ortego, calladito. Sí, però ell fot la pota. Casaremos con toda nuestra gente y como teníamos pensado. ¿Eh? Mirada asesina por bocas. Y por lo tanto, como ha habido pelea, no va a haber boda. Se separen. Sí. Ay, ahora nos quedan solteros. No, este te lo explico rápidamente. Ortega Cano se va a casar con Nieves Herrero. Y luego, Rocío Jurado Carrasco, eso te lo puedo jurar, empezará una relación con Paco Badallares. Apunteu, eh? Rocío Jurado o Paco Badallares. Sí. I la Rocío Jurado triomfa després com soldadora, aprofitant que ja té les ulleres comprades. Més preguntes? Que la bola. Teniu alguna notícia més entorn a la premsa del cor? Que... Sí, esta muy buena. L'Ara de Bildo serà notícia. Per què? Bueno, perquè durante algunes setmanes no va salir en les revistes perquè s'han agotat tots els temes. A més, la Preissler, guaiteu, la Preissler anuncia baldocinin perquè se li ha trencat la porcelanosa. Què passa amb la televisió? La televisió, cosa muy buena. Bueno, qui se asegura, eh? Este no lo sé todavía bien. Però és possible que repongan algun capítulo del Príncipe de Bel-Air. Hi ha una corrida de toros, que serà un gran èxit, que és Jesulín 6, toros 6, solo para mariquitas. Serà un èxit d'audiència. I a l'especial más fuerte, un gran especial en la 2, con Raimon. De 12 hores. I Ramon Mendoza aprèn a parlar el català perfectament i presenta Doctor no sé què em passa a TV3. Insisteixi, algun casament sorpresa? Sí. Bueno, ja coneixeu a la Conxita, de cuina de casa? ¿Cómo? ¿Qué diu, ara? No diríeu con quién. Sabeu en qui? L'Erguiñano. Sí, la cuina els ha unit. La Conxita i l'Erguiñano. El Carlos Sainz arriba a l'última etapa amb molta diferència, però al final perd el campionat del món altre cop. I al món del cinema també hi ha notícies. Hombre, el gran bomba. John Wayne ha de ser una nova pel·lícula. John Wayne, no? Jo crec que sí, no? Sí. Anem a consultar-ho. Consulta, sí. La bola. Oye, Charlie, quizás nos hemos equivocado y el John Wayne no hace más películas. I més futurologia per deferència del diari Esport, que demà dissabte us regala una postal gegant signada per Risto Stoichkov i el seu Pin d'Or. Doncs bé, hem repassat els diaris de tot un any i hem trobat futuròlegs d'estar per casa. Per exemple, el senyor Perelló va dir el dia 22 de gener: el 30 de juny deixaré la presidència. Futuròleg d'estar per casa. Xarri Reixac, el dia 25 de gener, va avançar. El Barça serà campió. L'Sporting quedarà segon. Va quedar 13. José Mari Vaquero: veig més fàcil guanyar la Copa d'Europa que la Lliga. No fem comentaris. Johan Cruyff: si guanyem la Lliga, tots renovats. Bucevic:
i Ekelund es quedaran entre nosaltres. Això ho va dir el dia 19 de febrer, un altre futuròleg en futur. Però guanya Glòria, que diu el següent. El 18 de maig guanyarà la Copa d'Europa al Barça. Mendoza marxa, està claríssim. Laudrup no se'n va al Madrid, això és segur. I referent a l'Espanyol diu, arribarà un president jove. Bingo! Felicitats a tots! Guanyadora absoluta del premi Futuròleg d'estar per casa, Glòria! Mia, 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 mia! El Ñuñito, la tapada! Ñuñito, 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 Ñuñito! Dice que va el hombre a Quandermorn y se encuentra por la calle a un amigo. Y le dice, hola, cobarde. Y otro dice, hola, fistro. Y le dice, ¿te da cuen? ¿Sabes tú que han encontrado al duodeno de Roldán? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Lo han encontrado en la sala de trofeos del Real Madrid! ¿Estás seguro? ¡Estoy segurí! ¿Cómo puede ser? ¡Porque hace 5 años que no entra nadie! ¡Ese caballo que viene de volanta! Ese pedazo de niño que tenía 2 orejas como un Citroën. Y ve cómo baja Papá Noel de la chimenea. ¡Pecador! ¡Cobarde! Y corre a la habitación donde está su madre. ¿Cómo? Abre la puerta. Y se encuentra a su madre haciendo una guarrería española con un duodeno. Con un hombre. Y le dice, por la gloria de mi madre, Papá Noé. Dice la madre, ya lo sé, niño, ¿y a ti qué te importa? ¿Te da cuenta? Pavito. Pare, algú em diu que està amagat aquí dins. Però jo, otra Navidad sin comer caliente, déjalo. Oh, saps el que et dic? Dimiteixo. Teníamos que haber llamado a los geos. I tant. El pavo estaba... estaba buenísimo. Aconsegueix viatges i entrades pel Barça al Bar l'Estrella d'Estrella d'Am. Repassem ara les imatges amb sabor estrella del programa d'avui. Imatge número 1. Canelons de Sant Esteve. Imatge número 2. Missatge del president. Imatge número 3. Prediccions 95. Recordeu, heu de votar per la imatge amb sabor estrella que més us agradi. Truqueu des d'ara al 905 111 905. Teniu temps fins al dia 4 a la mitjanit. Hi ha en joc 3 entrades, 3 viatges per 2 persones per veure el partit Real Madrid-Barça. Uneix-te al sabor estrella. Está bueno este, ¿eh? Buenísimo. Deja de tomar turrones y vámonos a dormir rápido, que esta noche viene Papá Noé. I no pot trobar-nos desperts. Clar que no. Anem a dormir. Va, va, venga, rápido, venga, va. Ja estic cansada que a les cases no hi hagi llar de foc, que tinc que entrar per la campana del fum. Això s'acaba. Brindem amb de la Pierre Brut per tota l'audiència de TV3 perquè tinguin unes bones festes. Tornem el dia 30. Xin, xin. Fins llavors. Força Barça! Feliz Navidad a todo el mundo.